Hola queridos amigos, estamos hoy en la segunda edición de nuestro programa, donde les contaremos un poco lo que está sucediendo en nuestro municipio. Bienvenidos a Mirada Activa. La familia es ese lugar donde debe existir el amor, el respeto y la comprensión. El lugar donde vive la familia nuclear se llama hogar. En una casa puede ir cualquier persona, pero en el hogar solamente vive la familia. Para los que no sabían, en el municipio de Barbosa hay un programa que se llama 15 minutos de armonía familiar que lo promueve la comisaría. Y los que quieran conocer más sobre esto, vean esta nota. ¿No quiere o qué? Aquí la mitad, gratis. Pues. Un poquito más arriba. Aquí. Aquí unos con este, con este que tiene ya ahí. Eso, ahí. El programa de los 15 minutos de armonía familiar surge debido a los conflictos que nosotros tenemos que resolver diariamente. Entonces es una actividad preventiva con el fin de disminuir los niveles de conflictos que se presentan al interior de las familias. La experiencia que hemos vivido con los 15 minutos de armonía, ¿se acuerdan? Esa tareita que va a la casa, donde en las tardes también reunimos acá en el colegio a los papás para contarles qué tienen que hacer por la noche. Miren pues, aquí tenemos un álbum de los niños que ya están en sexto. Yo les voy mostrando a cada uno. Tenemos la actividad de 15 minutos de armonía familiar, la cogió el colegio porque vemos una razón de ser de la institución. O sea, nuestra filosofía es resaltar los valores, pero sabemos que solos no podemos. Por eso nos unimos al proyecto que hizo la alcaldía con la comisaría relacionado con rescatar a nuestras familias. Yo he escuchado por ahí que recordar es vivir. Entonces vamos a recordar hoy cómo naciste, todo ese proceso que has tenido en tu infancia, todos los momentos felices que hemos tenido, ¿cierto? Terminemos. Este álbum me recuerda cuando estabas pequeño porque te gustaba mucho verlo. Le ha sido muy buena la acogida y los muchachos, más que todos los más pequeños, han estado muy entusiasmados con esa actividad y se han mostrado muy receptivos a la misma. Así le cantaba a la mamá cuando él era bebé. Y los bonitos fue lo que representaron con ustedes el derecho a la vida. Da una invitación especial que esos 15 minutos se multipliquen. Esta es mi linda familia, mi familia, mi familia encantadora. Venimos al jardín para saludarte aquí. Bueno, amiguitos, digámosle chao a las familias y que los queremos mucho. En Barbosa se vive una Semana Mayor de una forma muy especial. Es una fiesta religiosa en la cual se celebra la alegría y la fe. Uno de los aspectos más relevantes que le da vida y razón de ser a esta festividad son sus personajes. Por ejemplo, mi personaje favorito es el diablo. El mío, pues a mí me gustan los ayones porque me encanta cuando da el recorrido por todo el pueblo con el redoblante. Pues entonces yo te invito para que veamos a ver qué dice nuestra gente. Veamos. Toda la Semana Santa, porque me gusta mucho. Mi corchete. Semana Santa, el niño Jesús de Praga. El diablo. ¿Por qué? Porque es un personaje típico de acá del pueblo y me gusta porque hace
el día de la resurrección, pues un día divertido, agradable. La procesión del jueves santo o el viernes. De Semana Santa. Resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es lo más hermoso que en ese el día es el domingo de Pascua. Lo más hermoso que hay en la vida. El personaje favorito mío es el diablo, porque es, pues lo hace gozar mucho a uno, se entretiene uno mucho con él y todo, se divierte uno mucho. Mi personaje favorito de Semana Santa, pues desde luego, es Jesús de Nazaret. Ah, sí, el diablo. Los ayunes, la procesión. Jesús. ¿Por qué? Porque de él se trata. Cuando Jesús resucita. El diablo. ¿Por qué? Porque uno manda a pegarle a la gente y correr. Para mí, todos, porque todos son sagrados. Y para conocer más sobre el tema de Semana Santa, hablamos con Amalia Flores, una estudiante de antropología que nos contó y nos dio su punto de vista sobre este tema. Hola, Amalia. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, Amalia, yo te cité esta mañana para que habláramos de qué es Semana Santa. Bueno, José, pues para mí la Semana Santa es un hecho ritual que se celebra cada año la Iglesia Católica a nivel universal. Obviamente en cada localidad es particular y pues como sabes en Barbosa es muy particular. Es un ritual que tiene hechos sociales, culturales, económicos y religiosos. En lo social porque es un hecho movilizador, es un hecho que cohesiona, que genera que la gente participe, que la gente se vincule, que la gente quiera ir a participar de tal celebración, ir a coger puesto, que participar en la procesión tal porque es muy bonita. Es un hecho económico porque como sabes, a Barbosa viene mucho turista. Sí. Entonces, además de eso, salen muchos vendedores, personas del mismo pueblo que salen a rebuscársela, que vender las crispetas, que las chanclas, viene mucho vendedor ambulante. Es un hecho cultural porque, como sabes, hay participación desde hace muchos años, por ejemplo, la banda de San Antonio, los Ayones, el Diablo, todos estos elementos que son culturales que han sido heredados por nuestros antepasados y que aún los tenemos. ¿Por qué ese interés en el Domingo de Resurrección de todas las personas? A ver, son muchas las cosas que influyen para que el Domingo de Resurrección sea importante. Primero hablemos de los personajes. Como sabes, el Domingo de Resurrección se celebra la resurrección precisamente. Y en Barbosa hay unos personajes específicos como es el Diablo, los Ayones, los abanderados que son los que le abren el paso a la procesión. Y personas como el grupo de logística y todos los colaboradores de la iglesia están ahí presentes y hacen que la representación de los pasos sea tan emotiva que hace que este día todos estos elementos juntos sea súper especial y súper particular. No podemos pasar por alto pues lo que es la emoción, la alegría del pueblo ese día, que es el Diablo y Judas. Uh-huh. El Diablo. ¿La iglesia está de acuerdo en estos momentos en que se haga esto? Y contame también, ¿desde cuándo está el Diablo? ¿Por qué nació el Diablo? Todo lo que tenga que ver con el Diablo. Ah, bueno, según algunas investigaciones que hicimos con el señor Díaz Madrid, con Francisco Restrepo y otras personas que entrevistamos, el Diablo surge en los años 30 por iniciativa de un sacerdote y de un colectivo en particular que querían que la Semana Santa se hiciera en vivo. Entonces de ahí surge la representación del Diablo, de los Ayones, como la representación de los soldados romanos. El Diablo es como aquel que divide, un espíritu que divide al hombre de Dios. El Diablo es un término que viene del lenguaje griego que significa diabolos, o sea, el que divide, el divisor, el que me divide a mí de Dios. Aquí en Barbosa ya se ha asumido la cuestión más que todo como un ambiente más cultural. El Diablo sale, castiga a la gente, pero es una fiesta más folclórica que religiosa. Y de igual manera hay una creencia todavía muy arraigada
en la gente a ver el diablo como una personificación del mal, como una persona que sale con cachos, con cola, con su tenedor, castigando a todo aquel que se aleja de Dios. Amalia, ya para terminar, dame una conclusión sobre la Semana Santa. Bueno, pues mira, te puedo decir que la Semana Santa es una celebración religiosa que en Barbosa conjuga lo sagrado, lo profano, la religiosidad popular, la fiesta, el recogimiento. Y todo esto ha hecho que sea una fiesta de identidad, una celebración que la gente considera propia y que estoy segura que no quieren cambios, sino que cada año quieren vivir su Semana Santa como la están viviendo. Bueno, Amalia, muchas gracias por la entrevista que me cedió y esperamos poder seguir viéndonos con usted para que sigamos hablando de temas de interés. Claro, José. Entonces cerremos yéndonos. Bueno, pues muchas gracias, estaba muy rico el tinto. De nada. Y que conste que estuvimos con Amalia Flores en el tintico. A fin de que propios y extraños conozcan mejor el potencial turístico de nuestro municipio, fue creada Conexión Turismo, una oficina cuya proyección social es la de orientar y ofrecer planes de alojamiento para un mayor disfrute de la estadía. Conexión Turismo es una oficina de representación turística ubicada en el municipio de Barbosa. La idea es atender todo el material turístico que llega a nuestro municipio. Hacemos eventos, programamos actividades turísticas, culturales, eventos sociales y otra cantidad de actividades que van ligadas al turismo. Conexión Turismo fue creada con el fin de fortalecer, motivar e interactuar con todos los operadores turísticos del municipio y promover al municipio de Barbosa y a la Burra Norte como un destino turístico. Estamos conectados con todos los operadores que hay en el municipio, los hoteles, finca hoteles, los restaurantes. Generamos una sinergia y nos necesitamos todos para poder desarrollar una actividad turística y un producto turístico excelente. Que los turistas vengan y conozcan, por ejemplo, el proceso de la panela, el proceso que tienen algunas fincas de siembra de caña, de siembra de productos como la yuca, el plátano, que sean turísticamente viables. En la medida que Conexión tenga actividad, se conozcan también estos sitios.